protagonizada por Patrick McNee y Diana Rigg. Producida por Albert Fennell y Brian Clemens. Ejecutivo Julian Wentworth. Williams fue encontrado aquí, señora Prieto. El mayordomo de Sir David Harper, ¿no es así? Mayordomo, valet, secretario, sus servicios terminaron justamente aquí. La placa de la familia intacta, no hay motivo para el crimen. No hay huellas en especial, solo esto desgarrado totalmente. Cualquiera que hubiera hecho esto, señora Peel, era salvaje, inhumano y bestial. Habría que discutir ese punto, Sir David. Eso apareció sin ningún aviso. Y desapareció sin dejar rastro. Según veo, esto entra en su especialidad directamente. No me preocupa mi seguridad personal. Pero esto es un desprestigio. Esto es una especie de granja experimental, ¿no es verdad? Son productos de leche, entre otras cosas. Yo estoy a cargo de la investigación. ¿Un ataque a la granja es lo que están teniendo? Tenemos ganado verdaderamente valioso, señora Peel. Y lo que atacó a Williams todavía anda suelto. Debemos ir. El mantel está en la mesa y... La cena está servida. Un bonito juego de cubiertos. Me gustan los cuchillos para mantequilla. 7 pistolas. Espadas. Y 7 nosotros. ¿Pero no hay servilletas? Sí, solían proporcionarnos algo como... esto. Si era difícil el trabajo o la operación de guerrillas, se nos proporcionaba algo igual a esto. ¿Pero por qué? Para mantenernos vivos. Este es un equipo de esos. Perfecto. Féretros nuevos. Eso los hará meditar. Seis féretros, aun cuando ustedes son 7. Ustedes se preguntarán por qué fueron traídos a esta isla. Ahora puedo decirles que son parte de un fascinante experimento. Una prueba de fuego. Un nuevo sistema para entrenar al personal de combate ha sido inventado. Los pequeños detalles carecen de importancia. Lo único que tienen que saber es que se habla de que este sistema aviva los reflejos hasta la superación humana. Crea la invencibilidad en todas formas de combate, armado o desarmado. Transforma al hombre y a la mujer ordinarios en oponentes sobrehumanos y letales. Abra la puerta. Y después se desmaterializó. Duendes, gnomos y cosas así se pasean por aquí la noche. Ding dong. Este fantasma hizo ding dong antes de desaparecer. Empezó a bailar con la cuerda de la campana lo suficientemente fuerte como para despertar. Muy fuerte, de todos modos. ¿Es apariciones de cualquiera o de alguna persona en especial? Una persona en especial, Montague Staplo, el sexto duque de Benedict. Murió en 698 y este es el cementerio de la familia. Todos los Staplo están sepultados aquí. No, no todos. Rupert Staplo, el 15º duque de Benedict. Su cuerpo yace no sabemos dónde.
se perdió en el desastre de la mina Benedict. Este monumento es en conmemoración a los hombres que murieron en esa fecha. La mina Benedict. Eso fue hace como 9 años, ¿verdad? Sí, un derrumbe en el que perdieron la vida más de 30 hombres. Y que jamás pudieron encontrarlo. El pozo fue sellado y luego la mina clausurada. Y... Como de 1620, ¿no es cierto? Lo ignoro. En realidad no sé de estas cosas casi nada. Excepto que esta casa es fantástica, especialmente de noche. ¿Tiene miedo a la oscuridad? No, no creo. Me encanta la oscuridad. La hora de los búhos. Llena de toda clase de pavor, angustias y de fantasmas. De toda clase de ruidos. De toda clase de cosas. El profesor ha meditado otra visita. Luego, cuando oscurezca. Mientras tanto, volvemos a la parte. Hay un punto en los crímenes que no debemos dejar pasar por alto. Las víctimas. Todos hombres de empresa. Despiadados hombres de empresa. Son de los que se reúnen para ver a sus competidores destrozados bajo la rueda. Sí, del tipo de Dumain. ¿Qué? Edward J. Dumain. Es la común cross-alerta del mundo de los negocios. Ha salido en todos los periódicos hoy. Dumain automatiza sus fábricas. Miles se verán afectados. Claro, este es el centro del asunto. Se ha convertido en la víctima potencial más perfecta. ¡Conteste a mi pregunta! ¿Quién es usted? Ya se lo he dicho muchas veces. Mi apellido Peel. Señora Emma Peel. Ese extraño traje que usted porta es trabajo del diablo. Ha sido diseñado para confundir y hechizar a los hombres. Para inflamar sus sentidos. Tiene más de 4 siglos de adelanto esta moda. Usted es un hereje. Una osera. Una bruja. Creo que yo también puedo emplear epítetos contra usted. Cortos, sustanciosos y realmente descriptivos epítetos. Usted no sabe con quién está tratando, madame. Tyson. Matthew Tyson. Ya sabe mi nombre. Dígame el suyo. ¿Qué pasó con los gentiles caballeros de 1790? ¿Cómo vino aquí?
Yo la haré hablar, madame. Usted soltará la lengua con todo y la cabeza si es necesario. Sabremos arrancarle ese secreto. Nos dirá qué hizo para llegar hasta aquí y nos contará cada paso de su penosa jornada. Le va a costar tiempo, señor. ¿Tiempo? Es exactamente lo que nos sobra, señora. ¡Señora Peel! ¡Aquí, señora Peel! ¡Acá! Sí, soy yo. ¡Steve! No es posible. Absurdo. ¿Usted tan pequeño? Bien, se lo probaré. Usted, pero encogió. Ralston inventó una máquina infernal. Shivers la usó en el camión. Y usted estaba adentro en ese instante. ¿Cómo lo adivinó? Buscando un tesoro con dos de la oposición tras de ustedes. Tenía que haber mucho en esto para mí. Es obvio que no lleva velocidad suficiente. La pista final, señora Peel. ¿Cuál es? Muy pronto, señora Peel. ¿No olvidó usted los caballos?